estamos, me parece, Sandra Russo, ¿eh? Sí, ¿qué era lo que escuchábamos? Estábamos escuchando al chileno Osvaldo Rodríguez interpretando su tema Valparaíso, dedicado al lugar donde nació. Este tema es de 1972 y está en el álbum Tiempo de Vivir. Bueno, muy lindo tema. Bueno, vamos a una nota que tiene que ver un poco con la columna de Jorge, tiene que ver con el tema, uno de los grandes temas de esta semana, que es la carnicería que están haciendo con el Estado, este modus operandi que tienen de echar gente, ya ni siquiera, ya ni se habla de auditorías, ya ni se habla de ñoquis, ya está tan demonizado el Estado. Que cada 3 meses nos encontramos con que hay miles de despidos, pero cada vez afectan más el know-how, el cómo hacer las cosas dentro del Estado. Así lo están destruyendo. Estamos en comunicación, ustedes saben que entre los despidos de esta tanda, digamos, entró el INTI, que, bueno, sus trabajadores despedidos ayer salieron a protestar, como es lógico, y les contestaron con gases. Yo vi una escena, gases a los ojos directamente, con esa manía que tienen de dañar, dañar, dañar y dañar. Estamos en comunicación con Claudia Buffi, que es secretaria adjunta de ATE en el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y la saludamos. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sandra. Un gusto. Buenas noches, para mí también un gusto. Qué mal momento, la verdad, para conocernos. ¿Cómo vivieron ayer? ¿Cuántos despedidos son en principio? Bueno, nosotros nos encontrábamos de frente a un conflicto, un plan de lucha, porque el día 30 se vencieron 282 contratos. Eran bajo la modalidad de monotributo. Nosotros desde hacía un año veníamos en conflicto por esta situación. Eran 700, quedaron alrededor de 300, muchos se fueron porque Milei adoptó la política de hambrearlos, les congeló el sueldo, así que eran profesionales, en algunos casos técnicos y auxiliares, cobrando 270 mil pesos por mes, así que muchos lógicamente fueron renunciando. Pero bueno, concretamente el día viernes finalizó el contrato de 282, así que el lunes estábamos en paro por 48 horas, y el lunes los esperamos, digamos, para garantizar su ingreso y para que se mantengan dentro de la institución, de la que los quieren afuera. Y bueno, nos encontrábamos con la imposibilidad de hacer la asamblea por este feroz ataque represivo que sufrimos, que incluso arriba de la vereda nos empujaron, nos metieron de prepo dentro del instituto, tuvimos que cerrar la puerta porque se nos venían Se encima. ahogaban, claro. Nos ahogaban y bueno, y nos detuvieron a dos compañeros en una maniobra, en una emboscada que hicieron. Se llevaron a dos compañeros detenidos, así que nos cambiaron totalmente el eje ¿Ya están de la. liberados? Ya están liberados, sí, ayer a las 7:30 de la tarde en la comisaría 12, ahí en Barracas, los vimos salir en libertad, lo cual nos dio mucha tranquilidad, pero la verdad es que nos corrió el eje del conflicto, del diálogo, porque lo Claro. paradójico es esto, ¿no? Ellos hablan de un recorte y gastan cientos de millones en represión. Claro, Entonces, totalmente, totalmente. Ahora, concretamente, más allá de los despidos en sí mismos, que ya son algo muy grave porque, bueno, es masivo y sabemos que es cíclico, que se repite cada 3 meses. Con estos despidos, ¿qué funciones quedan? Porque, por ejemplo, el otro día hablábamos con gente del Hospital Posadas y nos contaban, de acuerdo a los casos digamos, a las áreas en las que fueron los despidos, digamos, qué tareas no se van a poder seguir haciendo. En el INTI, ¿en qué sectores afectan estos despidos? ¿Qué gente han elegido para echar? la verdad es que en todos es algo transversal, porque por goteo todos los sectores se han ido nutriendo de compañeros que estaban bajo esta modalidad fraudulenta de contratación. Así que, pero laboratorios, convenios que se caen porque realmente los que lo llevan adelante son estos compañeros. Por ejemplo, los laboratorios de caucho, el INTI tiene funciones para todas las. Para que la Para gente todas entienda, los que nos están escuchando, ¿qué papel las. cumple concretamente el INTI en esta sociedad?
El ITE tiene, digamos, tres aspectos que son fundamentales. Por un lado, la metodología legal. Ahí, digamos, es como la función que se ve más concreto, es el que resguarda el metro patrón, o sea, que garantiza que un metro es un metro para la industria. Esto es de crucial importancia para las exportaciones. Ajá. A la vez, también nosotros hacemos análisis de control de calidad de acuerdo a estándares que son establecidos mediante normas IRAM de un montón de productos. Por ejemplo, en mi centro, es el de construcciones. Nosotros hacemos ensayos sobre los materiales que son para la construcción, que, digamos, tienen que cumplir determinadas normas. Bueno, esas son normas IRAM y nosotros hacemos los ensayos para que cumple, claro. Que cumple, exacto. Por ejemplo, las soldaduras de los rieles de los trenes las probamos nosotros. Entonces, son, digamos, cosas de vital importancia que por ahí están un poco ocultas. Pero, por ejemplo, en todos los surtidores de nafta del país está el sello del INTI. Es un inspector del INTI que periódicamente va a controlar que efectivamente sea un litro de nafta lo que se expende, digamos. Y el otro aspecto fundamental del INTI es el desarrollo y la innovación. Se hacen asistencias técnicas donde se evalúa. A veces una empresa viene con un problema en su línea de producción, el INTI le hace una asistencia técnica y colabora con la empresa, incluso con el acceso a la tecnología y a conocer tecnologías que hay en el mundo. La verdad es que hace un aporte muy integral a lo que es la industria nacional. Pero bueno, no, yo te pregunto para tener una idea, porque todos sabemos que el topo está destruyendo al Estado por dentro, y exacto, con cada ola de despidos lo que vemos es cuáles son los resortes del Estado que dejan de funcionar. Lo que estás diciendo, sí, Jorge. No, una pregunta. ¿Qué tal? Te saluda Jorge Elbon, ¿cómo estás? No, hay un elemento clave, me parece, que el INTI tiene que ver con el desarrollo industrial, que es justamente lo que este gobierno quiere destruir, tratando de primarizar la economía y privilegiando el extractivismo y destruyendo al sistema industrial, que es el que además da trabajo y trabajo a obreros. Y lo que no quiere este gobierno, indudablemente, es la productividad y el desarrollo de la clase obrera. No sé, es una opinión, ¿qué te parece? Sí, nosotros pensamos lo mismo, digamos, en el encuadre que ellos le dan a la economía y a la producción. El INTI no tiene razón de ser, porque somos todo lo contrario a lo que ellos pregonan, es agregar valor, digamos, es controlar en muchos casos al privado, porque efectivamente muchas empresas no cumplen con los estándares de calidad. Efectivamente hay productos que no tienen que ser vendidos en Argentina, que no se producen de acuerdo a los estándares mínimos que nuestro país acepta. Entonces, pilas, plásticos, hay productos que el INTI rebota, digamos, de su importación. Ahora, yo veo que por lo que estás contando, por otras cosas que están sucediendo, yo veo que va aumentando drásticamente nuestra inseguridad en todos los niveles, porque no es solo se desregula la economía, se eliminan todos los controles de todo tipo, con lo cual no vamos a saber qué estamos comiendo, no vamos a saber si nos cargan medio litro de nafta o un litro, no vamos a saber un montón de cosas que son garantías. Esos controles, como la MAT, como el INTI, son necesarios para una sociedad organizada y para evitar riesgos, para saber que hay alguien que está controlando lo que comemos, lo que consumimos. Es increíble, es la ley de la selva realmente. Sí, es absolutamente así, digamos, como lo están diciendo, y uno no quiere, digamos, incurrir en golpes bajos ni demás, pero es que realmente es así. Por ejemplo, el plástico, cuando se degrada, va al líquido que lo contiene. Entonces, si dejamos ingresar materiales que no son los correctos, eso es, contamina y enferma nuestro pueblo. Por eso el INTI tiene un rol muy importante, y a veces es difícil de ver, como bien decís, el SENASA y demás. O sea, esto, claro, es un retiro del rol del Estado, como, y además, digamos, dando por ahí cuenta este relato de la libre competencia y, digamos, la libertad, que en realidad lo que es exactamente eso, es un poco la ley de la selva, porque uno, cuando compra algo, muchas veces lo hace con un sentido económico y no puede ver todas estas otras aristas, digamos. Si no es el Estado el que lo controla, no hay manera. Entonces, claro, quizás sí, efectivamente, ingrese un producto que sea un poco más barato,
pero quizás sea realmente tenga un lado B que haya que considerar, como una mala calidad, como son muchos aspectos que pero va en concordancia con este discurso de la libertad y de asumir uno mismo su propio riesgo, pero hay un lado B que no se dice, que es toda la protección que genera el Estado a través de estos organismos, como es el AMAT. Por supuesto. Por supuesto, y para no hablar de todo lo que el INTI hace en el mundo rural, ¿no? También, que tampoco lo vemos, tampoco estamos enterados, pero bueno, tiene el sentido de la primarización, de no querer que haya ni agricultura familiar, ni nada. ¿Tienen algo pensado para hacer o les parece inevitable todo lo que está sucediendo? No, nosotros tenemos una organización gremial muy fuerte, nosotros somos la Junta Interna de ATE, la verdad es que vamos a presentar la batalla, la verdad es que hasta hoy nosotros no habíamos tenido ninguna desvinculación hasta ayer, incluso las amenazas que hubieron el 31 de diciembre, nosotros vamos a continuar, entendemos el rol importantísimo que tiene el INTI en el desarrollo industrial, estamos comprometidos con una idea de país industrializado federal, además, porque este es otro aspecto que nos están atacando, que son las unidades de extensión, que son, por ejemplo, en Chilecito, en Belleville, pequeñas oficinas del INTI que funcionan para esas economías regionales y además enlaza esos sectores con las prestaciones que tenemos acá en el PTM, en el borde de la capital federal. Y entonces estamos en todo el país, atacan la idea de un país federal, vuelven todo atrás y por eso nosotros tenemos una vocación muy fuerte por defender a estos compañeros puntualmente que bueno, por su condición de monotributistas muchas veces no se ven a sí mismos como trabajadores de pleno derecho como somos nosotros, claro, que estamos bajo convenio, que tenemos nuestro convenio propio que es muy bueno, y ellos mismos no se autoperciben, digamos, de trabajadores con pleno derecho, así que los que sí tenemos una mejor condición de estabilidad, como somos los compañeros de planta permanente y los de ley de contrato de trabajo, queremos abrazarlos, ¿viste? Porque además nosotros sabemos que este es el primer golpe, pero que vienen por un INTI con una reducción del 30%, eso fue lo que nos expresaron y eso es lo que nosotros no queremos que suceda, pues sabemos lo difícil que es después reconstruir cuando destruyen, ¿no? Eso ellos también lo saben. Entonces se carga más de perversión lo que están haciendo. Claudia, sí. Bueno, un abrazo grande a vos y a todos los trabajadores del INTI y a disposición. Muchas gracias, gracias por cubrir nuestro conflicto y si es posible nos gustaría dejarles nuestras redes, después todas las manifestaciones, sí, sí, para que nos sigan, ahí subimos información fiel, tanto del conflicto como de... Así que nada, agradecemos mucho la ¿Y qué redes son? En Instagram, ahí ahora si es posible lo mando escrito porque es ji-ateinti. Bueno, mandalo escrito y yo cuando dé los mensajes paso la dirección. Un abrazo, Claudia. Hasta pronto. Abrazo. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Una tanda a nosotros. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio.